Pues muy buenas a todos, chicas, soy Nanashi, estamos en otro capítulo más de Pokémon Team Rocket Edition. Y bueno, el capítulo anterior, ¿qué pasó? Ah, sí, tuvimos una batalla con Amanda, perdimos a nuestro Graveler, el pobrecito, Dios subida por el combate, que al final parecía fácil, pero nos lo complicó la Amanda, o como se llame. Y después vinimos al cuartel general para usar el teletransportador, y madre mía, que no lo encontramos, y al final era esta cosa de aquí, hablando con este, me enteré que esta cosa era el maldito teletransportador. Yo que sé que esta cosa tan fea es un teletransportador, es que es horrible, parece una caldera de yo que sé, qué cosa tan fea. Si parece que ahí dentro del rayador hay un bicho ahí que saldrá y me matará. Pero bueno, chicos, tengo muchas ganas de ir a Zulona y a ver qué hay, a ver cómo me trata la gente ahí, aunque bueno, supongo que me tratarán fatal. Y bueno, chicos, vamos allá. ¿Ya está? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué asco? Yo esperaba algo más épico, un rayo o algo, no sé. Bueno, uy, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué es esto, malo? Vaya, esto debe ser ahora sí. Hay que tener valor para meterse con alguien tan protegido como Billy, y salir airoso. ¡Qué susto, malo, asqueroso! Giovanni se encuentra en su despacho en el piso menos 4, uno más abajo de este. Dio claras indicaciones de que fueras a verle cuando llegaras aquí. Ah, pero ya estamos en Silph. O bueno, a saber dónde estamos. Otra cosa más. Para llegar a su despacho no podrás acceder por las escaleras convencionales. A modo de protección, el único acceso posible es a través del ascensor, que encontrarás una planta más arriba. Necesitarás estas llaves para hacerlo. Vale, vale. Eso es todo. Vale, vale, esto lo dicen porque Rojo y Azul también están invadiendo el edificio, yo supongo, para derrotar a Giovanni y conseguir la Master Ball, ¿no? No sé si es en este momento que están invadiendo el edificio y eso. Pero también había un tío que te da un Lapras. ¡Ay, Dios santo, qué recuerdos! A ver, ya que estamos, vamos a examinar esto un poquito, ¿no? Esto es igual, ¿no? ¡Uy, uy, sí, 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 esto es igual! Ah, no, pero estamos en el casino. No, el casino no puede ser. O sí, bueno, esto me suena mucho. No sé si es el casino o es el edificio ese de Silph, donde estaban Lapras. Ya me he perdido. A ver, esto no era por aquí. Madre mía, esto sí que es un laberinto. A ver, por aquí, por aquí. No, por aquí no. A ver. Qué gusto da no luchar con estos, ¿eh? Nunca sonas un rocón de verdad hasta que hagas a un lado tus sentimientos y te conviertas en una fría y sangrienta máquina de robar y arruinar entrenadores. ¡Pero si no me dejan robar! Esa era la visión antigua que se tenía de Rocket, promedio. Nada más lejos de la realidad y simple programada. Vale, pero es que no me dejan robar. Joder, tú, que te has tomado este. A ver, pero... aquí voy entonces. Joder, que hay Pokémon ahí de todo. ¡Ay, Dios santo, que no lo he cogido! ¡Me cago en todo! A ver, un momentito. Que esto ahora que soy un Rocket será totalmente diferente. Ya podré ir a todos los sitios del edificio. ¡Ya! ¡Oh! Mucho colero, bueno, pues muchas gracias. Vale, ha dicho que está en el piso de abajo. Y el piso de arriba cae, entonces. Joder, quiero examinar todo este edificio de arriba abajo. Había muchas cosas y Pokémon y eso. Y laberintos de datos asquerosos. Mira cuántas Pokémon, es que me están esperando todas. ¡Toma! Pues ya tengo tres de estas. Es que a lo mejor ahora que soy Rocket puede haber más cosas especiales aquí dentro. Para mí. Otra Pokébola ahí. Bola. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale. Está por aquí. Vale. ¡Hombre, por fin! Una de esto, una poción. Vale, a ver, esto por aquí... no. Vale, por aquí, 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 aquí... A lo mejor este episodio dura un poco más, pero es que estoy loquísimo, quiero verlo todo. Vale, ahora era por aquí, 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 aquí... Que no sé si estoy yendo bien, mal, no sé, yo estoy explorando. Aunque me gustaría ir a la primera planta para ir de arriba abajo. Es que ahora no sé ni en qué piso estoy. Ah, mira, esto es la... Señor, cállese, cállese. Esto era para ver a Giovanni. Vale, vale, vale. Pues todo estoy en el último piso, casi. Uy, otra Pokébola. Y fuera... toma, perfecto. Y fuera de cámara hablaré con todo el mundo, porque a lo mejor alguno de ellos viene algo. Pero es que ahora, si estoy hablando con todo el mundo... Bueno, si estoy explorando todo esto y hablando con todo el mundo, no acabaré nunca. Ah, ya está. Así que hablaré con todos ellos fuera de cámara. Iré desde el primer piso hasta el último y a ver si me dan algo. A ver si me dan el Lapras, yo lo quiero. Ay. Vale, aquí. Anda. A ver. ¿Qué hay en esta planta? Uy, perdón, aquí. Hola, ¿qué tal, señora? Uy, tengo entendido que nuestro líder quiere verte. ¡No, me cago en todo! Joder. Vale, pues tengo que ver a Giovanni. Uy, estoy nervioso, en verdad, ¿eh? Ay, de santo.
¿Qué me dirá el jefe supremo de Team Rocket? ¿Es nuestra deidad? Madre mía. ¡Uy! ¿Tú qué crees tú ahora? ¡No, combate no! Tarde como siempre, aún no has visto a Giovanni y nuestro gran líder ya me ha asignado una misión. ¿Oh? ¿Qué te parece? Al parecer está habiendo bastantes disturbios en Ciudad Fucsia con el tema de los motoristas y el camino. Y ahí es donde entraremos nosotros como mediadores. Ah, ¿pero tu misión es la mía también? Ya me entiendes. ¿Qué te parece nuestra nueva zona? Pues muy grande, la verdad. Parece que Peter estaba exagerando cuando dijo que la Guardia Columna no tenía nada que ver con la Ruta 5. Es cierto, es mucho más grande, pero se ve muy parecida, ¿no crees? Sí, más o menos. Sea como sea, me largo ya, ¿vale? Pues adiós. A propósito, Giovanni me ha preguntado si sí, ya voy. Madre mía, tú. ¿No puedo explorar un poquito, qué? Hala, adiós. Vale, pues el siguiente destino, si no nos pide nada, es ir a Ciudad Fucsia, que ahí es donde está Abuelo, ¿no? Uy, hola, ¿qué tal, señores? A ver, Giovanni. Uy. No, si me equivoco, pasa. ¡Uy, de santo, jefe! ¡Oh! ¿Jefe? ¡Se presenta todo usted el recluta! Vale. Ha servido de forma oficial en 4 misiones, teniendo éxito en 3 de ellas. ¿Cómo que? ¿3 solo? Vaya. Le paró los pies a la cónsul. Vale. Fue clave en el robo de la patente civil que ha mejorado sin nuestras comunicaciones. Vale, ¿qué más? Ah, sí, y robó la famosa reliquia del capitán del SSOIN, que ahora está siendo investigado por nuestros mejores científicos. Su única derrota en combate ha sido a manos de ese misterioso entrenador de Pueblo Maleta, el fiasco del Monte Mono. Y fue el único recluta que no se dejó intimidar por el ridículo poder de su rival peleando hasta el final. ¡Toma! ¡Adelante, patrón! Gracias por la presentación. ¡Hostia, este del pelo verde es otro líder del Team Rocket que nos enfrentamos en el oro y plata, ¿no? Como puedes ver, no dejamos nada al azar y tenemos en cuenta cada uno de los resultados de cada una de las células que forman esta gran organización. Su correcta combinación y evolución es la famosa más justa de determinar qué lugar ocupa cada miembro, ¿no crees? Vale. Así que vienes de la isla Inta. Muchas de las cosas que has visto aquí en Kanto te parecerán extrañas. Te aseguro que es una región que merece la pena visitar y explorar. Cuenta con lugares icónicos, muy buenos Pokémon y una histórica única. Sin embargo, su gente no es todo. Es otro de gira. Uy. Como Rocket, te enrolaste en nuestra organización con el fin de robar Pokémon. Pues si no he podido robar nada. Me como todo, yo quiero robar y no puedo. U otros objetos valiosos que equilibran la balanza de nuestros flujos de efectivo. Esa es la función que tiene el 90% Rocket. Función poco ética, pero necesaria. Pues si no puedo robar nada, yo quiero robar y no puedo. Soy el Team Rocket y parece que soy rojo. Por Dios, no puedo robar nada. Soy asqueroso. No obstante, tanto tú como Andra fuisteis ascendidos a altos rangos, lo que os aleja de este tipo de misiones para ser parte de cuestiones mucho más relevantes para el futuro medio y largo plazo, ¿vale? Esto implica también un acceso privilegiado a información acerca del propósito último de nuestra región. ¡Uy! ¿Plan final? La situación actual, encanto y la verdadera historia de esta región. Bueno, ¿y dónde puedo ver eso? Pero aún es demasiado pronto. Ah, vaya por Dios. Quiero que crezcáis y mejoréis aún más, ¿vale? Que exploréis un poco y disfrutéis de ello. Y a su debido tiempo, tendremos una reunión. Uy, Dios santo, la que se va a liar. Eso es por un lado. Ahora pasemos a la segunda parte, ¿vale? Joder, no se calla. Quiero que me hables de ese misterioso entrenador, ¿vale? Que le hable de rojo, ¿vale? Que le cuente todo, bla, bla. Objetos, Pokémon, bla, bla, bla. Joder, que sí, vale. Vale, ya está, ¿a todo? Ya veo, no parece alguien convencional. Un Charmeleon no es un Pokémon que se vea tan mágicamente. Pues yo lo quiero. Solo las élites tienen acceso a esa clase de Pokémon, ¿en serio? Inexistentes desde hace tiempo. En estado salvaje, desde la Gran Guerra. Por lo que dije, llevaba también una Pokédex. No tengo ni una. ¿Me va a regalar un Charmander y una Pokédex este? Sería increíble. Todo indica que ese niño viene de Pueblo Paleta. El equipo que me has descrito es absurdamente poderoso. Si tenemos en cuenta la distancia entre Paleta y el Monte Mono. Sí, ahí estamos chetados, ¿eh? Eso es todo cuanto al misterio entrenador. Ahora pasemos, joder, que no se calla, ¿eh? Último, gracias. Hablemos de... ¿Cómo que de mí? ¿Cómo que hablemos de mí? Disculpa, el líder de gimnasio de Ciudad Fucsia quiere verle inmediatamente. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué líder de Ciudad Fucsia? ¿Qué me estás contando? Dije que es urgente. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo fastidias? ¿Está comprado el líder de gimnasio? ¿Esto quién es? ¿Koga? ¡Ah! ¡Oh, verdad! ¡Y la fucsia es la de la zona safari! Pensaba que era algo de Yoto. ¡Hostia, no fastidies! ¡Que este está con el Team Rocket! ¡Hostia, qué traidor! Espero que tu causa sea de fuerza mayor. Acabas de interrumpir mi reunión con el joven recluta. ¡Gracias! ¿Aún no te has enterado? Corren rumores de que un Kangaskhan ha sido visto en lo más profundo. ¡Ah! Sí, es verdad. Lo leímos de los montañeros que estaban en la entrada del túnel roca. Continúa.
tanto le interesa a un Gagasgan. Si eso llegara a ser cierto, la zona de Afari perdería una enorme cantidad pública lanzándose a la caza. Es lo mismo que dijeron los montañeros. Hemos vendido la zona Safari como un lugar único en el que existen Pokémon que solo pueden encontrarse. Ah, que la zona Safari es de Giovanni. Hostia, no fastidies. Va a perder un montón de dinero, ¿eh? Venimos a Kagaskhan como el símbolo de nuestra flora y fauna. Hombre, yo de ahí, de la zona Safari, me interesa más el Psyder, el Chansey o el Dratini. A ver, el Kangaskhan, a ver, es muy bueno, pero me interesa más estos tres, la verdad. Su presencia supuestamente es debida a nuestra crianza en cautiverio. Y nada más, no puede surgir de nada. Alguien debió hacer la gracia soltando un raro Pokémon previamente atrapado. Pues sí, como dueño del 20. Ah, vale, no es dueño del todo. Es solo el 20%. Hostia. Vale, Team Rocket es un 80% y Koga es un 20%. Hostia. Y ahí está, van a perder millones con esto. Y la gente irá, en vez de pagar en la zona Safari, irá gratis al túnel roca. No entiendo, Koga, me haré cargo. No te quepa la menuda. Aunque ya sabes lo que pienso de la zona Safari. Fue una excelente inversión que, con el paso del tiempo, ha ido a menos. ¿En serio? Incluso bajando los precios a niveles ridículos, la gente cada vez va menos. A ver, yo lo veo bastante bueno en la zona Safari, la verdad. De Pokéballs y Pokémon hay muchísimos y muy raros, ¿eh? Yo estuve ahí mucho tiempo, en su tiempo, para buscar el maldito Dratini, el Psyder y el Chansey, ¿eh? Dios santo. Bueno, así que va a costar millones, bla, bla. ¿Cuánto contigo? De ese lugar no saldrá nadie que no sea Rocket con un Gagasan. Si es que lo hay, bueno, los va a matar a todos. Estaré atento a las noticias. Vale, sí, vale, que actuarán rápido, bla, bla. Eso es todo, Koga. Te enviaré los resultados. Joder, no se callan, ¿eh? Medio episodio aquí, o casi todo. ¡Viva la vieja Canto! ¡Viva, viva, viva! ¡Adiós! Quiero tu medalla. Vale, vale, a ver, una cosa. Si este es el Team Rocket, ¿podré entrar en su gimnasio? Yo quiero ir, ¿eh? ¿Qué me planes? Sí, ya va, que vaya al Team Rocket a investigar, ¿no? Las al último rincón del Team Rocket. Ahí está. Borra toda prueba, todo indicio imposible. Vale, vale, que limpie todo. Vale, pues entonces lucho con los entrenadores. Podrás encontrar el túnel roca pasando primero por la vía subterránea. Sí, bueno. A partir de ahí no tiene pérdida. Llegarás al pueblo de la banda. ¡Oh! ¡Pueblo banda! Vale, dime que puedo conseguir la pokeflauta. Y una vez ahí el túnel roca está al norte. Hostia, vaya camino, ¿eh? ¿Me espera? Si es de Kangaskhan, ¿existe a este con él? Vale, lo tengo que capturar. Perfecto. Y otra cosa, evita la torre Pokémon de la... No quiero Rockets en ese lugar. Al menos por ahora. ¡Ay, no fastidies! Vale, vale. Ha dicho que de momento no podemos ir a la torre Pokémon, pero que en un futuro a lo mejor sí, porque ahí está el fantasma de la Marowak. Que a lo mejor nosotros somos que matamos a la madre de Cubone y convertimos a Marowak en un fantasma. Hostia, que puede ser que sea así, porque así todo encajaría con Rojo, ¿no? Qué guapo, aunque me da pena matar al Marowak. Bueno, a lo mejor lo puedo atrapar, no sé. Tintín. A ver, quiero examinar todo este edificio, pero esto ya lo haré fuera de cámara. Y creo que también en las plantas podría haber aquí objetos, ¿lo veis? Se me ha todo. Si es que hay objetos en todos lados. Así que fuera de cámara investigaré todo si me acuerdo. Hostia, se me ha olvidado entrar al Voltor, me cago en todo. Vaya, ¿lo veis? Si me acuerdo lo haré, si no pues a ver cuándo me acuerdo. Quería levelear al Voltor, pero se me ha olvidado. A ver, me he perdido. Pero yo no he ido a la planta 1. ¿Cómo salgo yo de aquí? ¡Ya me he perdido! ¡Ay, Dios santo! ¿Por aquí? ¡Ay, la madre que lo trajo, tú! Me he perdido. ¿Cómo salgo de aquí? A ver, voy por aquí. A ver, por aquí, 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 aquí. A ver, pa, 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 pa. Vale, ahora, madre mía, me ha gustado. Ahora sí, por abajo. ¡Tutun! ¡Uy! ¿Esta Pokémon? Juraría que este tenía una de las llaves o contraseñas, ¿no? Del edificio. A ver. No te preocupes, hermano. Si alguien se infiltrara en nuestra base, nunca podría llegar a nuestro líder. ¡Nunca sin la llave! ¡Ay! Este tenía la llave. ¡Uf! Pues ahora me he perdido, ¿eh? No sé cómo salir de aquí. Vale, vale, chicos. Aquí, donde están las plantas, era aquí. ¡Ay! Estamos en el maldito casino. Pensaba que estábamos en la torre de Silfesta, donde estaba Lapras. ¡No! Me cago en todo. Estamos en Ciudad Fucsia. ¡Oh! ¿Podré jugar? ¡Ay! El monedero no tengo, ¿no? ¡No! Me cago en todo. Un monedero. Soy de Team Rocket. A ver, la venta de ficha está prohibida. ¿Para los miembros qué? ¿Normas? ¿La madre que te atrajo? Venga ya, una de las mejores cosas está prohibida. Ala, venga ya, tranquilo, conmigo aquí no está guarida. Sí, claro. No. Yo quería jugar. Entonces no puedo conseguir un Dratini. Uy, hola. Uy, el Porygon, tú también lo quiero. Quiero porque la venta. No, a la venta a cagar. No, que
¿qué es esto? ¿Por qué han quitado esto? ¡Ah, qué asco! ¿Para qué quiero tanto dinero? Sino... Uy, esto es uno de... ¿Esto es para la torre Pokémon? No, una de las cosas más divertidas y no puedo hacerlo, me cago en todo. Yo quería el Dratini ese de ahí, me cago en todo. Ya me han fastidiado y me han puesto súper triste, me cago en todo. Uy, a ver. Ah, no había un objeto aquí. Bueno, fuera de cámara examinaré este... el pueblo, bueno, la ciudad. Y a ver si me da algún objeto, que juraría que aquí te me daban algunos, ¿eh? Aquí estaba el pervertido, ¿no? Ahí está el pervertido. Este no es el de Konga. Hostia, ¿puedo luchar? Si das un paso más, llamaré a la policía, ya decía yo. No vas a contaminar este lugar con tu presencia. La madre que las trajo. ¿Y si hago así? ¡Qué tu madre, tú! No, me cago, no puedo. No puedo conseguir ni una medalla, qué asco tú. Vale, pues uno juraría que si voy al centro comercial por atrás... ¡Uy! ¡Ja! No te lo esperabas, ¿eh? A ver, ¿tú me das algo? Es clave mayor, debe haber debajo del suelo que está causando este problema. ¡Ay, si mi nieto regresara! ¿Su nieto era Lance? ¿Cómo me gustaría rememorar los viejos tiempos de combate? No creo que mis Pokémon tengan ni siquiera para empezar contigo. ¿Ah? Pues no quiero luchar. A lo mejor más adelante es que sí que quiero luchar y me da algo. El centro comercial... Hostia, me da miedo entrar, ¿eh? Bueno, espera, a ver si me entremetes. Joder, tú no puedo ir a ningún sitio. Qué asco de que me está dando un poco de asco el juego, ¿eh? No puedo ir ni al centro comercial ni al casino. Solamente no podré entrar a la zona safari porque es el Team Rocket. Me cago en todo, no puedo hacer nada. Aquí había un objeto, ¿no? Ahí está. ¿Un éter? ¿En serio? Joder, no para de conseguir éteres. Y en teoría, el automa plantada aquí podría conseguir un Eevee, ¿no? A ver, ¿quieres Eevee? ¡Ah! Ahí está. ¡Joder! ¿Qué crees que haces, Rocket? ¡Ese Eevee es mío! ¡Jamás se lo daría a alguien como tú que acabará vendiéndole! ¡No! ¿Un Pokémon como este os queda demasiado? ¡No! Venga ya, no lo puedo renovar. Largo antes... Venga ya, ¿soy del Team Rocket o qué? Venga, un todo. No puedo hacer nada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es asqueroso, prefiero ser rojo, ¿eh? Así podría por lo menos ir al casino, conseguir el Eevee y todo. ¿Serán desgraciados? ¿Y dónde consigo yo un Dratini ahora? ¿A la zona safari? Pues que para que sea primer Pokémon de ruta, eso va a costar muchísimo. Pero bueno, ya que estoy aquí, puedo conseguir vuelo. Ah, no, estaba el Snorlax, ¿no? No puedo conseguir vuelo. Ah, sí que puedo. Bueno, si me lo da, claro. ¿Y esta nueva ruta? A ver, si no. A ver. ¿Por qué vas a la ciudad fucsia? Creo que se han bugueado los carteles. A ver. Pues entonces esto es ciudad fucsia. No ha cambiado el cartel, ¿no? Bueno, captura aquí. A ver qué es. ¿Un Espíritu? ¿En serio? Yo prefiero un Pidgey. Pero bueno, ha tocado este, aunque este no me hace mucha gracia, la verdad. Ha tocado. ¡Ay! No le he puesto moto, me cago en todo. Perdón, se me ha olvidado. Le he cancelado. ¡Ay! No. ¿Cómo? ¡Uy, espera! ¿Combate doble? A ver. ¡Uy, perdón! Bolita está muerta, perdón. Es que fuera de cámara no me puede hacer nada. Venga, ¿combate doble? Y a ver si puedo conseguir vuelo. A ver qué tienen. ¡Hostia! ¡Qué madre que lo trajo, tú! Calla. A ver, rayo confuso. Ay, no, a ti no, a este. Cambiamos. Bueno, cambiamos. No, cambiamos, no. Vamos con un psicorrayo a rápidas. Máquina hierna, vaya. A ver, rapidito, por favor, que tengo prisa. ¡Hostia! Se ha hecho daño, ¿eh? Día soleado. ¡Uy, Jesús, qué asqueroso! Vale, mordisco, corre, mata rápidas. Bueno, los dos son increíbles, ¿eh? Aunque ese Ninetales es muy bonito, ¿eh? Adiós. Tenemos a los gorros de 9 colas, ¿eh? ¡Vamos! ¡Joder, pues sí que da experiencia! ¿Vale? Le he quitado, ¿eh? Vale, le has olvidado. Ahí está. Pues comido veneno. A ti. Y... Psicorayo, ¿no? Cerca, vale. ¿Le podría poner tijeras X a Golbat, eh? Ya, veremos. ¡Uy! ¡Joder, que se muere el tío! ¡Me cago en todo! Mordisco. Vamos, y se corra ya. Me han confundido, qué desgraciado. Eso era mío. Adiós.
Vale, chicos, perdón por este corte, pero me han llamado por teléfono. No sé cuánto tiempo llevamos porque no he puesto el tiempo, pero en el siguiente capítulo iremos a la parte para ver si podemos conseguir vuelo. Por favor, quiero vuelo. Y también le voy a levelar fuera de cámara al Voltor y me lo pondré por el equipo. Así, chicos, espero que os haya gustado y no olvidéis suscribiros al canal si no lo estáis, activar la campanita para hacer cuando vídeo, compartirlo con vuestros amigos y amigas. Y nos vemos. Adiós.